nombre es Keila. Si no notaba algo diferente es que estoy hablando en español. Pues perdí tres vuelos porque llegué un poco tarde, apurada, como siempre. Mi estrés me dio un chingo de ansiedad cuando estoy en un... Pues nomás cuando estoy apurada todo va mal. Pues anyway, yo llegué al aeropuerto y me estaba como apurando, faltaban como menos de media hora para que ya estuviera revisada y toda la cosa, pero lo que hice fue dejé una bala de en mi chaqueta y pues como tenía un cinto de balas para un, era, oh, y les dije, pues les dije que era un festival a un montón de bandas de metal en Texas, ¿verdad? 3 días, de 3 noches de puro metal, y pues era parte de mis accesorios. Y la pendejada que hice, dejé dos balas en mi chaqueta. Cuando pasé por el detector de metal, pues ahí vieron que tenía la bala. Y aunque las balas estaban estaban como vacías, no importaba, no lo permiten. Solo lo permiten en las bolsas que ya están están checadas, y esas no estaban. Porque estaban conmigo. Me dijeron que lo fuera a regresar a mi equipaje, y resulta que después de llegados ya estaba en el avión. Me regresé, me dijeron, oh, y también me dijeron que no me preocupe, que al regreso no tenía que meterme a línea o nada. Mentira, porque cuando me regresé, me dijeron que me tenía que poner otra vez en la línea y esto y lo otro. Resulta que ya era demasiado tarde y no estaba en el avión. Ahí tuve que esperar 2 más horas. Ah, piensas que no es nada, pero duraba, eran 6 horas para llegar a Texas. De allí me fui a San Francisco y de San Francisco a Dallas. Llego al aeropuerto y tenía un chavo que es de Houston. Me recogió del aeropuerto y me dejó ahí merito al antro. Y llegué tarde, como casi 3 horas tarde. Y pues ahí voy, ahí corriendo para adentro con mis equipaje, mochilazos y todo, pues todo lo que tenía. Si hubiera llegado temprano y estuviera todavía pues en buenos ambientes con una muchacha, tuviera un lugar donde ir y todo, pero como que se peleó una noche conmigo porque me puse borracha y esto y lo otro, y ya no quise que me quedara con ella en la casa que rentaron. Pues eso es lo de menos, porque yo ya tenía amigos de San Antonio que me invitaron a su hotel. Y pues bueno, pues entré y todo, y ahí vi a las muchachas y pues las que andan conmigo, y ahí las veo, y empiezo a tomarme unas cervezas de tejanas, todo a gusto. Vi a los amigos, los fui a seguir y ahí me quedé con ellos anoche, todo a gusto. Conocí a mucha gente y de todas partes, de Nueva Orleans y unos que eran de Los Ángeles que ya pues que ya los había conocido, pero era bien ver a todos ahí, o sea, todo cool, todo bien. El día siguiente comí barbecue, que era parte de mi lista, que era comer barbecue y ir al campo para echar balaceras. Y todo. Bueno, pasando el tercer día, pues el segundo día conocí a otros amigos, me quedé en otros hoteles. El tercer día, ay, pues también que era un pinche calorón. Tengo que calmarme, estoy hablando demasiado rápido, si estoy preparada, aún pide.
respirar un poco. Okay. So pasa el tercer día. En mi call se empieza a sudar con el alcohol. Veo una muchacha que conocía de Los Ángeles. Pues todo bien, tú sabes, en el pasado pues escuché unas cosas que se me hizo de menos porque era todo relacionado con un exnovio y pues como que yo no me importaba, quería, tú sabes, ya se ve que era un mamón y que era un pinche, tú sabes que nada más quería lo que quería y era bien celoso, bla, bla, bla. Y pues a ella me gustaba y le dijo una mentira, un mentirazo a un amigo que le contó a él. Y pues él se disgustó y le dije, no es cierto, y ya, whatever. Tuvimos nuestros peleazón y ya terminamos y como que ya no somos nada. Está bien así porque es un pinche no sé ni. Pues sí, como que no me importa. Pero esa noche, la tercera noche, otra vez. Como que lo mencioné y como que no sé, como que no le gustó y nos empezamos a pelear y ahí estoy en el baño, ahí con mis aretes en el piso y todo así, greñuda. Tenía un moretito bien chiquito aquí abajo del ojo y pues me enojé, dije, ah, no está bien, ¿qué me pasó? Salí a buscarlo de nuevo y pues ahí me quise pelear, pero mis amigas no me dejaron porque que, tú, ahí se metieron en el medio. Y pues vinieron y me sacaron de ahí. Y pues sí, perdí en ver las dos bandas que quise ver. Pero eso no me importa porque los voy a ver. Pues los voy a ver en octubre. Un amigo mío va a tocar con ellos. Y pues ahí voy a entrar así, bien VIP, bien nice. Mientras ellas tienen que pagar. Ajajaja. So, tú sabes, todo. Whatever, so ahí andamos peleadas y que me paró una policía porque estaba en una área con un amigo y dijo: pues qué onda, que esta es una área llena de metanfetamina y pinche drogas y prostitutas. Solo me ven ahí como que me están recogiendo para irme a regresar en el hotel donde están mis amigos de San Antonio. Y pues ahí andaban con, tú sabes, investigando y preguntándoles un montón de preguntas. Mi amigo de Houston dijo, pues apenas lo conocí y pues necesitaba mi ayuda porque pues como que no quería estar ahí con ese muchacho porque me estaba dando como pues él me vio que salí llorando y estaba enojada. So, me recogió, me compró algo de tomar y unos snacks y botanas, pero se empezó a ponerse como bien, bien, como sabes, bien malo alegre y pues me tenía que ir. Pero la policía nos estaba viendo todo este tiempo entrando al carro, a su troca, y pues pensó que me estaba levantando un jump para, o sea, como si fuera una física. Pero eso se arregló y pues ahí me enfadé y empecé a bailar y todo con estos grupos de. Y pues todo salió bien. Me desperté toda como super, ¿verdad? Y de ahí me invitaron unos amigos a un record shop. Todo bien allí. Fuimos a comer a un bar. Y el siguiente día me pasé más tiempo con unas grandes bandas y todo, bien a gusto. Ahí me dieron de comer y de tomar, y pues todos ya se fueron, pero yo me quedé como casi una semana ahí en Texas. Y todo bien, todos alegres, todos positivos allá. Me encanta Texas. Me salía de nuevo a lo mejor esta vez a San Antonio para quedarme con los otros amigos y pasar tiempo con ellos. Pues ya. Resulta que hice todo lo que quería hacer. Me llevó un amigo el 4 de julio pues a ir al campo de tiros. Y ahí tenía el AK-47,
y el AR-15 y un Glock 16, un punto 9, un 35, y todos esos ahí en el tiro, pues era una balacera. Al principio, pues, ¿sabes? Me sentí un poco nerviosita y todo, pero ellos me enseñaron cómo a cómo detenerlo y cómo ponerme en posición con las piernas y los pies y todo relajado. Y estaba bien divertido porque eso era lo que quería hacer, es salir al campo a tirar. Y eso, pues, estaba pues, muy bien. Y luego nos regresamos a la casa de amigos, conocí a los papás y ponimos a asar salchichón y luego tomar y escuchar música, todo bien. El siguiente día me llevó a desayunar y me dejó ahí en el aeropuerto y llegué. ¿Y qué crees? No, oh, se me olvidó decirte que la razón que me quedé con ese amigo en el 4 de julio fue porque perdí el vuelo. So, yo me tenía que ir ya el 3 de julio, pero me fue el vuelo y pues quería pasártelo con mi familia en Los Ángeles el 4 de julio, pero no se pudo. Pero él me invitó a su casa y todo salió bien. Luego, el siguiente día, se me va otra vez el vuelo. Ya son 3 veces. Si no me voy a la casa hasta el cuarto día. Digo, el quinto día. Llegué a la casa, al final todo bien. ¿Y qué crees? Me voy a salir a ver otros grupos con mis amigos en Los Ángeles, todo a gusto. Y pues, esos días ya regresé, y estoy. Y pues, tengo más viajes planeados. Y pues eso, ustedes lo pueden hacer más posible con sus donaciones y sus gestiones. Y pues pidiendo todo costumario. Todo. No, pregúntame a cualquier cosa que quieran ver o quieren que hable sobre un sujeto o lo que sea. Nada más mándenme un email. Ahí lo tengo en mi página. Pregúnteme cualquier cosa, pídanme cualquier orden de videos o fotos, yo se los puedo hacer. Si piensa que otra máscara o lo que sea, nomás pregúnteme. Pues sí, aunque había unos pues, frustrantes y todo y negativos, al resultar. Al último todo salió bien. Me divertí un montón. Conocí a mucha gente bien cool y todo. So, yo diría que lo haría otra vez. Ser menos peleonera y no tomar tanto y sería un poco mejor. Ok, pues, bye bye. Adiós.